La vida en las aulas, Philip Jackson, 1968. Tal como a menudo se realiza, la enseñanza es un proceso oportunista. Es decir, ni el profesor ni sus alumnos pueden prever con certeza alguna lo que sucederá después. Los planes se desvían continuamente y emergen siempre oportunidades para el logro de propósitos educativos. El profesor experimentado las aprovecha y utiliza en beneficio propio de sus alumnos. Si un debate transcurre a plena satisfacción, puede que decida olvidar un examen programado y dejar que la discusión prosiga. Si un estudiante comete un error infrecuente en su cuaderno de aritmética, puede que el profesor reclame la atención de los alumnos y les prevenga contra la posibilidad de incurrir en un error semejante. Si se inicia una pelea en el patio, es posible que el profesor decida cancelar la actividad planificada para inmediatamente después y que pase el tiempo hablando a sus alumnos sobre el significado del juego limpio. Y eso es lo que pasa. Aunque la mayoría de los profesores planifican de antemano, son conscientes de la probabilidad de que dichos proyectos experimenten cambios. Aunque las grandes alteraciones en los planes del profesor proporcionan la más clara prueba de la imposibilidad de predecir los acontecimientos del aula, la misma cualidad se revela a través de un análisis más microscópico de la interacción profesor-estudiante. La claridad del diálogo educativo se ve constantemente quebrada por pensamientos aislados, indicios repentinos, digresiones tortuosas, adiciones irrelevantes y otras interrupciones menores. Los profesores experimentados aceptan tal estado de cosas y llegan a considerar la sorpresa y la incertidumbre como rasgos naturales de su entorno. Saben, o llegan a saber, que el transcurso del progreso educativo se parece más al vuelo de una mariposa que a la trayectoria de una bala. Este libro de Philip Jackson, La vida en las aulas, fue escrito en 1968, un momento muy particular en el trabajo de enseñanza. Jackson escribe este libro en un tono de polémica y a la vez de descubrimiento. De polémica porque en ese momento, a fines de la década de los 60, se había generalizado, institucionalizado con mucha fuerza en la investigación educativa y en el trabajo pedagógico, una corriente a la que llama tecnología educativa o ingeniería educativa, que trabaja sobre el supuesto y sobre los fundamentos de que es posible predecir cuáles son los pasos, las reglas, las formas en las cuales la enseñanza debiera llevarse adelante, y eso permitiría de algún modo anticipar que los resultados sean los previstos. Es decir, hace un intento de que la educación, la enseñanza, lo que los profesores, las profesoras tenían que hacer era seguir esos pasos y si así se hacía, podía predecirse lo que debía ocurrir. Jackson, lejos de eso, hace un recorrido que lo lleva desde lo que él llama una investigación de laboratorio a sumergirse, a adentrarse a la vida en las aulas, a eso que efectivamente ocurría todos los días en el espacio de cada una de las aulas, de miles de escuelas que él recorre. Y empieza a detenerse en algunos aspectos que hasta ese momento eran considerados secundarios, irrelevantes, ajenos a la enseñanza, que podríamos decir cotidianos, pequeños, y él dice, es necesario detenerse en ellos, es necesario mirar qué es lo que ocurre en el espacio del aula con esas pequeñas cosas, esos rituales, esas rutinas que lejos de ser aspectos secundarios y sin desmerecer los grandes acontecimientos que puedan ocurrir en el espacio del aula, es necesario reparar en ellos. Entonces Jackson trabaja desde esa idea y nos invita en este libro, y por eso la recomendación, a sumergirnos en lo que ocurre en la vida cotidiana de las escuelas, en esos pequeños momentos que tienen mucho para decirnos y para enseñarnos. ¿Por qué hago esta recomendación? ¿Por qué creo que vale la pena leer La vida en las aulas? En primer lugar, porque este libro nos permite pensar que en la práctica educativa, en lo que se hace efectivamente en la vida cotidiana de las escuelas, hay mucho para aprender. Y nos invita a romper con la idea de que por un lado se produce la teoría pedagógica, la teoría sobre la enseñanza, y por otro lado van las prácticas de enseñanza. Incentiva y fomenta la posibilidad de aprender de eso que ocurre en las aulas. En segundo lugar, porque la mirada de Jackson, estamos hablando de un libro que se escribió ya hace varias décadas,
permite sumergirse en la vida de las aulas, desnaturalizando todas las cosas que nos parecen precisamente naturales, que ya no las vemos, que pensamos que no son influyentes o no producen nada del orden de la enseñanza. Jackson nos va a ayudar a mirar esas pequeñas cosas que se suceden día a día durante miles de horas. Y en tercer lugar, porque hay un aspecto muy interesante en la obra de Jackson, que es que nos invita a pensar el espacio del aula desde algunas claves. Una de esas claves es la inmediatez. Dice Jackson, lo que ocurre en las aulas es del orden de la inmediatez. Tiene un ritmo rápido. Y por lo tanto, los saberes que los docentes tienen, si se quiere, hechos cuerpo, el modo en el que están, en que pueden responder a eso, es muy importante de ser estudiado y traído a la conversación. Y en tercer lugar, por una cuestión muy interesante, ¿no? El trabajo de enseñanza tiene una parte fundamental, si se quiere, un aspecto ético de responsabilidad, de compromiso, que involucra el momento de pensar la enseñanza, es decir, de fijar objetivos, seleccionar cuáles son los recursos, imaginar una escena, la mejor escena de la que seamos capaces para que algo del orden de la transmisión pueda ocurrir. Como decía recién, seleccionamos recursos, seleccionamos textos, imaginamos cuáles pueden ser las consignas, las actividades, lo que se va a hacer. También recuperé hace un ratito del libro de Jackson. Eso no siempre, podríamos decir, casi nunca se parece a lo que efectivamente va a ocurrir, pero sin embargo sigue siendo una tarea fundamental del trabajo docente dedicarle toda la precisión que podamos a ese asunto. Jackson nos va a decir que pese a eso hay que saber que el aula, el encuentro entre diferentes generaciones para que algo del orden de la transmisión ocurra, es siempre imprevisible. Y como sabemos, eso es una suerte.